Llegaron delante de la posada. Situada en medio de la puerta oeste y la plaza, estaba un edificio de piedra. En el camino hacia aquí, él fue guiado por Rem y Shera. En el juego, solo había una posada en la ciudad, pero en este bloque, había varias casas de huéspedes. Para empezar, no se podía entrar en unos edificios inútiles en el juego. Los edificios que no estaban relacionados con las misiones tenían las entradas bloqueadas. Sin embargo, este mundo era diferente. Era posible entrar en casi todos los edificios, e incluso la forma de los letreros no era estándar. La mayoría de los edificios eran edificios de dos pisos que tenían techos triangulares, puertas de madera, y hechos de piedra. Él no podía decir las diferencias entre ellos. En los viejos tiempos, había un juego de rol cuyos gráficos del paisaje eran demasiado hermosos que no se podía decir hacia dónde ir. Ese fue el gran título para el inicio de la era 3D. Asegurarse de no perderse podría ser más difícil que usar la magia. Hubiera estado bien si al menos pudiera utilizar la función de mapa. Cuando Diablo agarró el pomo de metal, tiró de la puerta de madera, y entró en la posada. Hacía mucho tiempo que no había estado en la posada de un pueblo. Diablo, que había personalizado su espacio cambiándolo a un calabozo, disminuyó las veces que él salía de ahí. La utilidad de la posada en el juego no se limitaba solo a la recuperación de HP y MP. El primer piso era un bar, y era un lugar donde se podía obtener información de los NPCs o mezclarse con otros jugadores. En primer lugar, estaba el mostrador de recepción. Allí, una chica con orejas de gato amarillas, no, una joven panteriana estaba allí. Era un NPC que incluso Diablo reconocía. La joven panteriana sacudió su pelo castaño claro, que bajó hasta los hombros, e hizo una cara sonriente. Hola, yo soy la chica recepcionista de la posada Relief, Meichan Yajahu. Ah, así que este lugar es exactamente como lo era en el juego. No sabía si estar aliviado o sorprendido, era este tipo de sentimiento. Como parecía que la joven recepcionista era normalmente así incluso en este mundo, Rem y Shera no le tomaron importancia y hablaron con ella. ¿Podrías por favor darme una llave de alguna habitación? Rem-chan, bienvenida de nuevo. ¿Tuvo éxito la invocación? Fue un éxito. Solo la convocatoria sin embargo. Rem ocultó el collar con la mano. La chica recepcionista hizo una cara de aspecto curioso. ¿Pasa algo malo? Dejando eso a un lado. Me gustaría una habitación adicional. Esa es mi parte, ¿no es así? Dado que se sentía mal por estar en deuda con ella, Diablo pensó que al menos debía pagar por sus propios gastos de la posada. Sin embargo, ¿cómo iba a hacer eso? ¿Qué pasó con el dinero? En el juego, solo era algo que existía como datos en la parte inferior derecha de la ventana. No era un artículo que él poseía. No tenía algo así como una bolsa de paja equipada. Tampoco tenía un lugar donde ponerlo. El dinero de Cross Revere se llamaba Furis. El icono visual era o bien una moneda de cobre, una moneda de plata, o una moneda de oro, pero, no importa qué otro mundo fuera, no había manera de que las monedas de oro pudieran circular en la vida cotidiana de los plebeyos. Lo más probable, deberían haber monedas de plata y cobre, pero no pudieron encontrar ninguna. Así que en definitiva, en este momento, yo no tengo dinero. Aunque, si es necesario, era posible para él salir adelante con la venta de sus equipos y elementos. Y si esto era un mundo con trabajos de aventurero, Diablo probablemente podría fácilmente ganar algunos ingresos con su fuerza. La chica recepcionista inclinó la cabeza. ¿Una habitación extra? ¿Podría ser para el Oni-san detrás de ti? Yao, Oni-san. Soy la recepcionista de la posada Umu. De repente, Shera levantó la voz. Aunque la chica recepcionista se sorprendió, ella trató a Shera con una sonrisa. Shera-chan también, Yao, ¿necesitas algo? Si necesitas una llave, podría conseguir una de inmediato para ti yo. Me gustaría meter a otra persona en la misma habitación que yo, eso está bien. Su rostro estaba de un color rojo brillante. No puede ser, esa persona soy yo. Como era de esperarse, Diablo puso fin a eso. Oye, tú. No puede ser que me estés diciendo que esté en la misma habitación que tú, ¿verdad? Su verdadera intención era el estar con una chica en la misma habitación, no podré dormir. Por favor detente, o moriré. Shera apretó sus dientes. Pero. Yo no tengo el dinero para alquilar dos habitaciones. Pero, si te alojas en la habitación que Rem tiene preparada, pareciera que Rem es la maestra invocadora. Rem rió con desprecio. La que invitó a Diablo a este mundo fui yo. Por lo tanto, es natural para mí, la maestra invocadora, preparar una habitación para Diablo. ¿Lo entiendes? Solo deberías divertirte sola de una pobre manera. Estás totalmente equivocada. Soy yo la maestra invocadora.
Debido a eso, la invocadora y la bestia deberían estar juntos. Rebatió Shera. No, el excelente diablo debe estar con alguien excelente. En otras palabras, conmigo. Por eso, yo, prepare una habitación. No, él estará en mi habitación. Diablo no tenía ningún dinero. Sin embargo, si compartía la habitación con una chica, ¿qué podría hacer? Por encima de todo, Rem y Shera no tenían ninguna intención de retroceder. Pan pan. La chica recepcionista aplaudió. Bueno. Un gran espacio para tres personas, voy a llevarlos allí. Shera entró en pánico. No, no, va a ser muy preocupante para mí, ¿sabes? ¿Por qué tengo que estar en la misma habitación que Rem? Compartir una habitación con una estúpida elfa, es realmente desagradable. La chica recepcionista inclinó la cabeza con una sonrisa. La sonrisa tenía tal intensidad detrás de ella que tenía un efecto amenazante, vayan, se podía escuchar de fondo. Por Dios, es preocupante para mí si pelean en el mostrador de la recepción. Voy a seguir adelante y pondré a estas chicas malas en la misma habitación, ¿está bien? Cuando Rem intentó objetar aún más, la cara sonriente finalmente desapareció. Te patearé hacia afuera, ¿entendido? Debido a la intensidad excesiva, Rem y Shera asintieron vigorosamente mientras sus cuerpos temblaban. Cuando la chica recepcionista una vez más tuvo su cara sonriente, ella le presentó la llave a Diablo. Pues bien. Ellas están contentas de tenerte. Pero sé lo más tranquilo posible durante la noche, ¿sí? Esa es una petición de la ídol de la posada, Mei-chan. Tomó la grande, pesada, y de aspecto viejo, llave de hierro. Compartir una habitación con dos chicas tenía dificultades para hacer que pareciera que su mano no temblaba. Fin del capítulo. ¡Cállate! 近寄らないでください。あなたは変態です。